sido el montante total de las sanciones de las elecciones europeas pone al Estado español y a sus instituciones vascas por las llamadas vacaciones fiscales, venimos a señalar a los verdaderos responsables de esta multa. Los causantes de que las arcas vascas tengan que devolver 30 millones de euros a las instituciones europeas no son otros que el Partido Nacionalista Vasco y aquellos que la acompañaron en esa política fiscal temeraria, que son el PNV, el PSOE y el PP. Una política fiscal que se dedicó durante mucho tiempo a diseñar y a pergeñar todo un sistema de evasión fiscal que se basara en las llamadas vacaciones fiscales, en la exención del impuesto de sociedades para determinadas empresas, para unas cuantas empresas que pudieran así beneficiarse de unas ventajas que otras empresas no podían beneficiarse y en cualquier caso privando al conjunto de la ciudadanía de disponer de unos recursos que pudieran haber sido necesarios y a buen seguro que eran necesarios para reforzar las políticas públicas. En lugar de estar durante ese tiempo, la década de los 90, pensando en cuáles eran los sectores estratégicos de este país, en cuál es la economía real que tenía que preservar, el PNV dedicó todos sus recursos y esfuerzos a diseñar una política de evasión fiscal, una política que premiaba a unos pocos empresarios permitiéndoles que no pagaran a la fiscalidad, que no pagaran al fisco todo aquello que debían pagar. Hoy pagamos entre todos y todas sus consecuencias. Hoy todos los ciudadanos y ciudadanas vascas nos vamos a ver obligados a pagar una multa consecuencia de unas ideas y unas prácticas que ellos solos decidieron poner en marcha. Por eso queremos decirle al Partido Nacionalista Vasco que no puede quedar impune su responsabilidad y que son ellos quienes tienen que pagar la multa que las instituciones europeas nos están imponiendo, que son ellos los que tienen que pagar los 30 millones de euros y no la ciudadanía vasca, que bastante tiene que soportar ya por culpa de sus nefastas políticas, por culpa de su política fiscal que en absoluto es progresiva ni equitativa, sino que sigue todavía hoy defendiendo los intereses de los que más tienen.